Hola a todos, bienvenidos a Limón Lúdico, el canal peruano de juegos de mesa. El día de hoy hago un rápido recorrido por Sagrada. Este es un juego de colocación de dados tipo puzzle, creado por Daryl Andrews y Adrián Adamescu. Este juego fue lanzado originalmente en 2017 como un Kickstarter y llega en castellano de la mano de Debir. Nuevamente, gracias a Debir Américas por hacerme llegar esta copia como parte de su programa de embajadores. Súper chévere el apoyo al canal. Sagrada es un juego abstracto, casi un multisolitario, en tanto que estás enfocado mucho en la tarea de construir tu vitral y además de cumplir ciertos objetivos específicos. Pero además hay cierta interacción, esto por la mecánica de escogencia, dado que los dados se escogen de un fondo común y por turno se van cogiendo estos dados, entonces tú puedes finalmente coger el dado que necesitaba otra persona y esto afectar. También hay mucho azar, eso sí, porque son dados y puedes estar tú esperando el resultado de un dado o el color que salga en el momento de escoger y no sale nunca. A pesar del componente azaroso, divierte mucho esto de estar haciendo tu vitral y tratando de que te cuadren los dados, porque hay ciertas reglas de colocación que hay que cumplir, además de hacer seguimiento a estos objetivos que he mencionado. Los componentes también son de muy alta calidad, los dados son de unos colores muy vistosos y además son translúcidos y en mesa se ve muy bien. Los demás componentes, además de los dados, también son muy vistosos y llamativos, en mesa se ve tremendo. Va de 1 a 4 jugadores, dura 30 minutos y dice a partir de 13 años, pero lo he probado con mi hija y ha funcionado muy bien. Si quieren saber un poco más de las reglas y qué me pareció, acompáñenme con el recorrido. Bueno, como siempre empezamos con los componentes. Lo primero en la caja es bastante colorida. Está representada acá una parte de los vitrales. La verdad que la caja tiene unos colores muy bonitos. Es no como para apilarla, sino así tenerla adornando todo tu mueble de juegos, toda tu ludoteca. Además, no sé si se llega a apreciar acá, pero tiene este barnizado sectorizado, este barnizado UV que no toda la cara está plastificada, sino en los diferentes sectores, ¿no? Aquí en los círculos, aquí en toda la parte colorida, igual en los costados, está el barnizado sectorizado. Y bueno, en los costados también está, además que está la información del juego, igual también está adornado con imágenes similares a los vitrales. Bueno, editado por Debir, Sagrada. Y aquí a la vuelta sí no tiene barnizado, esto es bastante mate. Y está la información del juego, cómo son los vitrales, cómo son algunos de los componentes, las cartas y el tablero de puntuación. El juego va de 1 a 4 jugadores, hay una expansión que te da hasta 6 jugadores y va de 30 a 45 minutos y edad de 13 años a más. Y vamos a ver qué tiene. Mire, como un manual en castellano, solo son 4 caras, es bastante simple las reglas. Y están bien detalladas. Viene este tablero, que es el tablero de puntuación por un lado y el otro lado es el marcador de rondas. 4 tableros que representan a los 4 vitrales. Cada uno de los jugadores va a tener uno de estos tableros. Está el color verde, aquí al medio está el dado que indica, el color rojo, el color morado y el color celeste. Vienen estas 12 cartas de patrón de vitral, que es el patrón que se debe poner dentro de los vitrales para decir más o menos, indicarnos cómo debemos poner los dados. Esto viene, se pone aquí, ya lo voy a explicar más adelante. Pero vienen de estas 12 cartas y además están impresas por los dos lados. Estos círculos blancos indican el grado de dificultad. Viene esta bolsa de tela con el logo Sagrada. Y viene lleno de 90 dados. Estos 90 dados están aquí en los diferentes colores. Está el color rojo, azul, morado, amarillo. Y lo más bacán de los dados es que son translúcidos y en la mesa y sobre los tableros se ven súper chéveres, ¿no? Están esas 4 fichas de marcador. Por un lado tienen el dado del color del tablero y por el otro lado tienen el valor 50, que esto sirve para marcar los puntos al final de la partida. Si pasas de 50, volteas tu ficha. 5 cartas de objetivo privado. Estos son los objetivos que debe cumplir cada jugador, son secretos y representan cada uno de los colores de los dados. En tanto tú juntes varios dados de este mismo color, recibirás tantos puntos de victoria como el valor de los dados que has juntado. Eso lo explico más adelante. 10 cartas de objetivo público. Estas cartas se ponen al frente para que las puedan ver todos los jugadores e indican las combinaciones de colores o valores que debes tener en tu vitral para así ganar puntos de victoria que se indican aquí abajo. 12 cartas de herramienta que representan las herramientas que podemos utilizar para hacer modificaciones a nuestros vitrales cuando ya están construidos o también para modificar los dados, las tiradas de los dados o sus valores. Ya lo explicamos también más adelante. 24 fichas de donativo que nos sirven para utilizar las herramientas. Son de vidrio.
Y eso es todo el contenido. Vamos a disponer la partida como para dos jugadores, pero primero vamos a definir algunos conceptos. Cada jugador tiene uno de estos vitrales, y estos vitrales los tiene que ir llenando con los dados. Cada dado representa una lámina de color, y además de que tiene un color específico, también tiene una opacidad. La opacidad está representada por el valor de cada uno de los dados. Por ejemplo, este dado rojo representa una lámina de color rojo, y si sale el valor 1, es una baja opacidad, y si sale el valor 6 es una lámina roja pero muy opaca, que no deja pasar mucho la luz. El objetivo del juego es ganar por puntos de victoria. Cada jugador irá colocando en sus vitrales las láminas de vidrio de acuerdo a las restricciones que le dan estas cartas de patrón. Tienes que cumplir las restricciones que te indican acá de color y de opacidad. Y finalmente el jugador que tenga más puntos de victoria será el ganador. Los puntos de victoria los recibirás de acuerdo al cumplimiento de tus objetivos públicos y privados. Para jugar la partida, primero cada jugador recibe su vitral, se dispone el contador de rondas en medio de la mesa y se ponen los marcadores de cada uno de los colores a un costado. Después se reparten las cartas de objetivo privado a cada uno de los jugadores, esto se hace, se baraja y se entrega a cada uno su objetivo privado. Bueno, vamos a verlo porque este es una... para efectos demostrativos, este jugador ha recibido su carta morada y este jugador ha recibido la carta amarilla. ¿Cómo funciona el objetivo privado? Es tan simple como sumar los valores de todos los dados del color que te ha tocado, en este caso el jugador de acá de mi izquierda recibirá tantos puntos como los valores de los dados morados que tenga. En este caso, hará lo propio con el color amarillo. Después que han recibido los objetivos privados, se reparten al azar las cartas de patrón. Cada jugador recibe al azar dos cartas de patrón, las cuales deberá escoger con cuál se queda. ¿Qué hay aquí en las cartas de patrón? Bueno, en las cartas de patrón indica cómo debes hacer tu vitral. Esta es la posición en la que debe ingresar a tu vitral. Y aquí te indican los colores y las opacidades que debes cumplir. Sí o sí debes cumplir con estos valores. Los espacios en blanco no tienen que cumplir en ningún valor específico, pero tienen que cumplir ciertas restricciones que en un momento voy a explicar. ¿Qué haces con la carta? Primero eliges entre estas dos cartas que están impresas por ambos lados cuál te conviene más. Además, aquí en la parte de abajo indica la cantidad de fichas de donativo que recibirás al momento de iniciar la partida. Por ejemplo, si escoges este patrón, recibirás 5 fichas de donativo. Entonces este jugador descarta esta carta de objetivo y pone esta carta acá. Coloca la carta y a partir de ahora tendrá que hacer este patrón durante toda la partida. ¿Qué indica acá? Pues bueno, hay que conseguir estos valores, los colores marrón, los colores oscuros, el color negro indica la opacidad. Y los colores sí, obligatoriamente tengo que poner dados de este color. El jugador rojo hace lo mismo. Pongamos esto aquí. Y cada uno recibe fichas de donativo de acuerdo a lo que indica acá. Recibirá 4 fichas de donativo y aquí recibirá 5 fichas de donativo. Después se barajan todas las cartas de herramienta y se colocan en la parte superior. 3 cartas al azar y estas se utilizarán durante toda la partida. Serán las herramientas a las que podremos acceder. Para utilizar una carta de herramienta, en mi turno lo que debo hacer es gastar, si la carta está vacía, una ficha de donativo. Pero si la carta ya está ocupada, siempre tengo que utilizar 2 fichas de donativo. Sea que yo haya puesto esta ficha o la haya puesto otro jugador. Pero siempre que la carta ya está ocupada, debo usar 2 fichas de donativo. Finalmente, se barajan las cartas de objetivo común, objetivo público, y se colocan 3 al azar también sobre la mesa. Cada carta te indicará objetivos y puntos de victoria que recibirás al cumplirlos. Veamos algún ejemplo. Esta carta te indica que por cada par de dados con valor 5 y 6 que tengas en tu vitral, recibirás 2 puntos de victoria. Es decir, si tienes 2 5 y 2 6, recibirás 4 puntos de victoria. Si tienes 3 5 y 3 6, recibirás 6 puntos de victoria. En este caso, por ejemplo, te dice que si tienes la variedad de color, se llama este objetivo público. Dice que por cada grupo de los 5 diferentes colores que tengas, recibirás 4 puntos de victoria. Este paga más porque tienes que tener los 5 diferentes colores. Si tienes 2 de estos juegos, recibirás 8 puntos de victoria. Si tienes 3 de estos juegos, recibirás 12 puntos de victoria. E igual acá con la opacidad también está trabajando, ¿no? Si tienes pares de 1 o 2 dados, recibirás de 1 y 2, recibirás 2 puntos de victoria por cada uno de esos pares.
Entonces, hay dos objetivos continuos, ¿no? Los objetivos privados, que voy a tratar de estar juntando dados del color morado para recibir puntos por los valores de esos dados. Y además, estos puntos de victoria que voy a poder hacer cuando cumpla con estas condiciones. Entonces, ahí ya tenemos todo listo para empezar la partida. Se escoge un primer jugador. Y el primer jugador lo que hace es escoger tantos dados como el número de jugadores por 2 más 1. Entonces el jugador inicial va a ser el color morado y va a coger en total 2 dados por cada jugador más 1. Será 1, 2, 3, 4 y 5 dados. Coge 5 dados y los tiene que lanzar. Y con esto se formará una reserva. En este caso tira los dados e iniciará su colocación. ¿Qué hace un jugador en su turno? En su turno un jugador puede coger un dado y puede utilizar una carta de herramienta gastando una ficha de donativo si es que está vacía o 2 fichas de donativo. ¿Cuáles son las reglas de posicionamiento? El primer dado siempre debe ser colocado en uno de los bordes exteriores o en una esquina de cualquiera de los vitrales. En este caso vamos a ver el caso del jugador azul. Aquí tenemos un valor 6 de opacidad. Entonces aquí debería colocar, si salió el cartoncito, aquí tenemos 6 de opacidad, entonces debería colocar un dado de valor 6. Entonces cojo un dado de valor 6, el valor 6, y lo ponemos por aquí. Ahora le tocaría al siguiente jugador. Los turnos son así, primero el jugador 1, después el jugador 2, y una vez que termina, han jugado todos los jugadores, se vuelve a empezar por el último jugador. En este caso vamos ahora al segundo turno. El jugador podría poner un dado aquí a cualquier parte del borde. Entonces él va a colocar aquí donde dice valor 2, este dado azul que tiene valor 2. Entonces lo pone por aquí. Ahora le volvería a tocar nuevamente a este jugador. Para colocar los siguientes dados hay que cumplir ciertas reglas. Primero, siempre los dados se deben poner adyacentes en cualquiera de todas las casillas adyacentes, ya sean vertical, horizontal o diagonal, a un dado que ya está puesto. Es decir, yo no podría poner un dado aquí, aquí y aquí. Siempre tiene que ser en posición vertical, horizontal o en las diagonales de un dado ya puesto. Es decir, yo solo podría poner dados por aquí. La segunda regla es que no puedo poner dados adyacentes vertical o horizontalmente, es decir, ortogonalmente, ni del mismo valor ni del mismo color. Es decir, aquí arriba y abajo y a este costado no puedo poner ni un dado azul ni un dado que tenga el valor 2. En este caso, ninguno de los dados es azul y tampoco tiene el valor 2. Ojo que es O. Aclaro, aquí debo poner dados que no sean ni azules o tenga el valor 2. O sea, un dado de morado de valor 2 no lo puedo poner acá. Un dado azul de valor 5 tampoco lo puedo poner acá. Entonces vamos a poner, como no hay ninguna restricción aquí porque son casillas blancas, voy a poner este dado de valor 4. Y le volvería a tocar al color azul, el color de la izquierda, ahora debería colocar un dado. Tiene que ser de todas maneras adyacente, solo hay 3 posibilidades porque este dado está en una esquina. Y este dado que es de color morado, el jugador lo pone aquí. Y aquí está obligatoriamente poner morado y termina poniendo su dado. Finalmente terminaron de jugar los dos jugadores sus turnos e inmediatamente puede, este último dado tiene que ir a marcar la ronda y marca la ronda aquí poniéndolo en el marcador de ronda. Ahora dejaría ser el primer jugador este jugador de mi izquierda y se convertiría en el nuevo jugador, el jugador de la derecha. El jugador de la derecha hace lo propio, coge 5 dados, los lanza y la escogencia empieza de la misma forma. Empieza este jugador, después este y el tercer turno empezaría el azul y el rojo. Vamos a avanzar un poco para mostrarles cómo funcionan las cartas de herramienta. A ver, imaginemos esta situación. Los dados se han ido colocando por turnos, cumpliendo con las reglas de colocación. Y ha llegado el turno para el color azul, para el jugador de acá de la izquierda. Y no puede colocar estos dados de acuerdo a estos resultados. Los colores azules no los puede colocar en los espacios en blanco porque están adyacentes a dados azules. Y el color rojo no lo puede colocar aquí porque hay un color, un valor blanco de 4K. Ahí hay un 4K, un 4K y acá hay otro 4. Entonces no puede colocar ni el dado rojo ni el dado azul. Ahí es el momento que tiene que utilizar los poderes o las cartas de herramienta. Esta carta dice que tras elegir esta carta puedes incrementar el valor de o reducir el valor de en uno del dado elegido.
Entonces, lo que hago, elijo esta carta. Para utilizarla, tengo que usar mis fichas de donativo. Si la carta está vacía y no hay ninguna ficha de donativo, tengo que pagar solo una ficha. Si estuviera ocupada, siempre tengo que pagar dos fichas. Pago una ficha y lo que hace es le da vuelta al dado aumentando en 1 o reduciendo en 1. En este caso el 3, el 2, el 4, perdón, lo convierto en 3. Y ahora sí puedo colocar este dado. Este dado yo lo puedo colocar en la casilla roja. Y lo que he hecho es utilizar el poder para cambiar el resultado del dado, que era un 4, y lo convertí en un 3. Y ahí sí lo puedo colocar y continuaría la partida así hasta el final. Bueno, una vez que se llega al final de la partida, todos los jugadores han colocado los dados que han podido. Cuando uno no puede colocar un dado, lo que hace, lo deja y simplemente pasa su turno. Si no puede utilizar nada, solo coloca los dados que puede. Y los dados que sobran al final de la ronda se van poniendo aquí en el marcador. En este caso, en las dos últimas rondas han sobrado dos dados y han puesto ahí. Finalmente, terminado todo, se retiran los dados y se procede a la puntuación. Se da vuelta a este tablerito y aquí están los puntos que hay que contar. Entonces se comienza a revisar tablero por tablero. Primero se revelan los objetivos individuales o los objetivos privados. Y vemos el caso de aquí. El jugador recibía tantos puntos como los valores de los dados morados. En este caso recibía 5 puntos. Entonces el jugador azul lo movemos hasta 5 puntos. Después, los segundos son los objetivos públicos. Por cada par de 1 y 2 recibía 2 puntos de victoria. Acá tiene un 1, 2 unos, 3 unos y número 2 tiene 1 nada más. Entonces recibiría, como solo tiene un par, recibiría 2 puntos de victoria. 1, 2 puntos de victoria. De ahí los pares de 5 y 6. 6 tiene 2 nada más. 2, 3, 6. 1, 2, 3. Y 5 tiene 1, 2, 3, 5 nada más. Entonces solo tendría 3 por 2, 6 puntos más. Entonces 6 y 7, 13 puntos. Y finalmente por cada combinación de los 5 colores que tenga, recibirá 4 puntos de victoria. Entonces combinaciones de los 4 colores tiene 3 amarillos, el rojo tiene 5, el azul tiene 4, el morado tiene 2, el limitante es el morado, 2, verde, sí, 2, nada más tiene 2 pares de estas combinaciones, así que tiene 2, 4 por 2, 8, entonces recibiría 8, 21 puntos. Y ese sería el total de puntos, además pierde un punto por cada espacio vacío que tenga, menos un punto. Y además, un punto de victoria por cada ficha de donativo que mantenga, recibirá 2 puntos de victoria más. Y finalmente este jugador ha conseguido 22 puntos, una puntuación bastante baja. Y igual es el mismo jugador, el otro jugador lo mismo, cuenta sus puntos empezando por su objetivo privado. Finalmente la puntuación sería 22 a 34, el ganador sería el color naranja. Y así sería una partida rápida. La cosa es un poco tratar de aprovechar las primeras jugadas para acomodar bien tus dados, porque conforme van disminuyendo los espacios hay menos probabilidades de que los dados te puedan servir. Y bueno, y saber en qué momento utilizar las herramientas, ¿no? Y eso es todo. A mí el juego me ha gustado bastante. Lo he probado como siempre familia, me ha gustado muchísimo. Y bueno, es bastante llamativo a la vista. Eso sí, divierte mucho, se disfruta mucho, perdón, el tener todos tus dados ahí acomodados. Eso me gusta bastante. A veces se obtienen, de hecho, más puntos. En algunos casos hemos pasado los 50 puntos. Y se piensa bastante, o sea, la explicada es al toque y se pueden jugar varias partidas seguidas, eso es lo bueno también. Después de jugar una partida puedes probar otra y otra y te gusta mucho. Les recomiendo que lo prueben. Y bueno, nada más, eso es todo. Ya saben, si hay algún comentario, alguna duda, no se olviden escribirlo por aquí abajo. Por favor, suscríbanse al canal, denle me gusta a este video si les ha gustado y dense una vuelta por las redes sociales, ahí donde publico las partidas que voy jugando, si las hago acá en casa o en otros lados. Gracias por verme y ¡chao!